El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que el gobierno inicia un proceso de digitalización de los servicios públicos. Es decir, que los usuarios no tengan que ir hasta las oficinas de las entidades del Estado. Explica que incluso este mecanismo se implementará en el sistema de salud pública. Esto pese a los casos de corrupción detectados en varios hospitales con la adquisición y entrega de medicamentos. No vamos a construir o invertir más edificios públicos. Vamos a crear plataformas digitales, autopistas digitales, educación virtual y, como lo ejemplificado, vamos a crear medicina virtual. Sacar citas médicas a través de la telefonía o una videoconferencia. Según el ministro, también se analiza implementar el sistema de simplificación de trámites para obtener, por ejemplo, la licencia de conducir. Vamos a iniciar un proceso con ANT de delegación privada, es decir, vamos a buscar una empresa privada que pueda hacer el proceso de licencia de forma más eficiente y pueda de alguna forma delegarse al privado este proceso de emisión de licencia de conducir de una forma más eficiente, más rápida. Según Michelena, hasta el momento 1.600 trámites ya se realizan de forma digital. El objetivo es llegar hasta mayo de 2021 con más de 4.000.